Aquí tenemos un hombre preparado, un hombre que está amueblado, un hombre que sabe. Ahora, cuando es tránsito, usted tiene que hablar con Percio Vera. Buenos días. ¡Buen día, Percio! Buenos días a todos ustedes. Yo doy las gracias por la invitación que me hacen para poder aclarar la situación, los hechos que han pasado en Santiago. Montero, ¿tú me dejas? Arranca, arranque. Percio, la ruta F, que es la que nosotros conocemos por excelencia, que transita desde Cienfuegos hasta acá el hospital. Así es, así es. Pero entonces, el honorable síndico de Santiago Oeste, el alcalde de Santiago Oeste, hizo... No, el síndico, usted lo dijo muy bien. El síndico, el director municipal, gracias Montero, sometió ante la sala capitular, él dice que no, pero bueno, tenemos la evidencia, sometió ante la sala capitular una resolución para crear la ruta SO. Luego la llevó al Ayuntamiento de Santiago y fue rechazada por dos ocasiones, porque se entiende que el ayuntamiento no tiene la competencia para crear ruta. Ahora bien, él dice, atención Santiago Oeste, él dice que esa ruta fue creada porque Percio se negó a ampliar o a dar los servicios. Mira, nosotros hemos aprobado por más de 5 años la extensión hasta el canal. No la hemos podido ejecutar por las condiciones de la calle, más que los motoconchos se están oponiendo. Nosotros no queremos un conflicto, un enfrentamiento. Le hemos pedido ayuda a las autoridades, incluso a ellos, cuando que llegaron, nosotros nos reunimos con ellos para que nos dieran protección. Ellos no están en eso, no nos la dan, entonces por eso no le hemos dado servicio a la comunidad. Mira, de que llegó el síndico, el director nuevo a Santiago Oeste, él desconoce lo que está dirigiendo. Estamos hablando de él y usted dice que él desconoce lo que está dirigiendo. Él desconoce lo que está dirigiendo. Mira, solicita los servicios de Quiñones como abogado para pedir el vertedero, los bomberos, el matadero y la ruta F. Él entendía o entiende que la ruta F le pertenece al Ayuntamiento de Santiago Oeste o al distrito de Santiago Oeste. Y por eso que viene el enfrentamiento. Una vez hace como 4 meses que Quiñones me dijo en la fiscalía, después de una querella al personaje que tuvo el conflicto, me dijo a mí de manera directa, delante de fiscal, que me iba a sacar como quiera de ahí. Porque él entiende que eso es del Estado. Y eso no es así, es una compañía privada. Después que nace la ley 6317, ya nosotros pasamos a ser compañía cooperativa. Así es. Que eso es lo que la ley nos obliga. Nosotros lo que hicimos fue que todo el que tiene una inversión allá de una franja es socio con una acción. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos, porque la ley, no fue lo que nosotros hicimos, sino que la ley no lo impuso. Entonces, él desconoce lo que está dirigiendo. Entonces, todos esos conflictos han venido porque el señor Edivar ha motivado a esos muchachos que no saben nada dónde están ni dónde están. Pero si yo quiero una franja de la ruta F, ¿qué me cuesta y qué yo tengo que hacer? Mira, una franja ya cuesta 450 mil pesos ahora mismo. Eso es lo que es el valor de la franja. Allá nosotros no tenemos ninguna oposición a nadie que quiera invertir. Nosotros... Eso es hoy, Pérez, ¿verdad? Hoy. Mañana, cuando esté funcionando el monorriel, usted lo va a encontrar por 3 pesos o 2 cheles. Mira, se van a devaluar. Pero el Estado sigue por ahí. Pero voy a introducir un tema. Y cuando llegaron las 11 en aquellos años, decían lo mismo de la ruta M, de donde pasa la ruta, de las 11. Y hoy día yo veo, perdón que lo diga, pero yo veo como que las 11 siguen transitando normal y los carros de concha a veces no dan abasto. Aquella vez fue la que trajo el blanco, ¿cómo es que? Onatrate. Luego la plaza donde dice que trajo Balaguer. Y después llegan las 11. Ahora, Mari, déjame recordarte que no es lo mismo la guagua al monorriel. Sí, no, habrán personas que no se van a montar. No, ese primero le gusta su carro, pero a pesar de eso, tiene razón. Se va a devaluar, pero el Estado tiene que garantizar las inversiones a la empresa. Nosotros estamos de acuerdo que venga la modalidad de transporte, pero con inclusión, con los choferes,
con las inversiones, que reconozca las inversiones que están ahí, que tenemos más de 50 años. Estoy de acuerdo, porque personas que tienen 30, 40, que yo conozco, choferes de transportes públicos, que han dado su vida entera cogiendo sol, que no es fácil. Pero está bien. ¿Qué ustedes plantean en ese sentido que dice Montero? Porque hay una realidad. El que tenga un monorriel, que yo digo que eso no, Luis no lo va a construir ahora, pero no, bien, no. Se va a construir en algún momento. Y pueda llegar al hospital José María Cabral Ibáez, no es verdad que te va a coger el concho, como dice Montero, desde Santiago Oeste, usted va a llegar ahí al hospital, usted va a llegar en 6, 7, 8 minutos. Entonces, no va a durar una hora. No. Claro. Entonces, Percio, 40 minutos. Ustedes dicen que el gobierno tiene que garantizarle, pero ¿en qué sentido? Vamos a ver, ¿qué ustedes plantean? Que compren la franja, que invierten la franja. El espacio, mira, un permiso de franja es un espacio para tú trabajar. Y el espacio que ellos nos dieron a nosotros, que nos permitieron que nosotros trabajáramos ahí, ellos lo están ocupando. ¿Qué tienen que hacer? Garantizando la inversión. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Comprando la franja. Una pregunta. Eso es lo que tiene que hacer. Con toda la franja, 450 mil pesos. Sí. Pero es una tontería. ¿Qué te van a hacer? ¿Cuántas franjas son? ¿Cuántas franjas? Allá hay 650. Ok, vamos a dejarlo. ¿Y los otros cochos? El Estado lo llevó a ustedes a crear compañías e instituciones. ¿Qué buscaba el Estado en que ustedes salieran de sindicato a crear la compañía? Me imagino que le iban a subsidiar algo, le iban a entregar algo, le ofrecieron Villas y Castilla desde el momento. Mira, que en el principio ese era el objetivo para movilizar el transporte, que nosotros fuéramos objeto de crédito y pudiéramos nosotros hacer inversión, pero ahora hay un negocio de 40 mil, se lo quieren hablar a tres personas. Estamos dispuestos a hacer los cambios que hay que hacer. El Estado veía como la visita sorpresa aquella que hacían en la gestión pasada. Sí. Y le daban un incentivo, le prestaban 50, 100, 200 millones a la compañía. 292 millones. Ahí está China, que tiene un sinnúmero de guagua y de unidades, que ellos están dispuestos a trabajar. Porque eso pasa con Brasil, pasa con nosotros, con los turbanos. Brasil te entrega una guagua, te la entrega 14 millones de pesos para que tú la vayas pagando el paso. Entonces, eso mismo el Estado vio que nosotros podíamos hacer esto, que fuéramos juntos de crédito, para nosotros ir cambiando las unidades. Pero con este nuevo gobierno, ahora el gobierno lo que ha decidido que un negocio de 40 mil personas entregarse a las tres personas, es lo que el gobierno ha querido. Ahora, nosotros que lo entregamos, nosotros lo ponemos, que venga la moneda de transporte, pero que las inversiones que haga se reconozca. ¿Usted tiene seguro, los choferes? ¿Tiene seguro? Sí, de Senasa. Todos. No, la mayoría, porque uno no quiere, otro van, así. ¿Eso lo consiguió la compañía? Sí, uno lo gestiona a través, pero sabe que también el Estado estaba facilitando eso en ese entonces. Peso plantea que el gobierno le garantice su inversión comprándole la franja. Son como 290 y pico. Pero recuérdate que hay también choferes también, que tienen 40 años trabajando, que quieren que también el tiempo para llevar a sus choferes. Recuérdate que yo dije choferes. Yo dije, yo fui inversionista. Es de igual manera, el que tiene 40 años trabajando, que ha dejado su vida entera ahí. ¿Cuántas familias? ¿Cuántas franjas? No se pensiona. Habrá que se pensionen, que se pagan pensionados. ¿Habrá 450 familias? Ah, bueno, sí, así. ¿Quedarían sin empleo? No, estamos hablando de 650 familias. 650 familias. Tú tienes 600 franjas propiedades cada uno de los choferes El inversionista, los choferes. Entonces tú tienes 600 50. choferes, 650 choferes. No, allá hay más de 800 choferes. Okay. Sí, porque se turnan, ¿no? Allá hay más de 800 choferes porque hay ese instituto. Adelante, Montero. Percio, tú sabes que este programa, si tú no lo sabías, se llama Candela Pura. ¿Por qué se siente ahí? ¿Sabe qué fuego? No sé si tú estás sintiendo el calientico. Sí. El fuego. Percio, el 22, recientemente, fue ahora el 22 de mayo, sí, de este año, hace dos o tres días, tú tuviste un conflicto y te conocieron medidas de coerción. ¿Qué pasó con eso? Mira, yo tuve un conflicto frente al negocio de nosotros, la familia, y entonces yo llegó ahí con una pistola, me quiso su reclamo, pero no iba a bajar su pistola. Hábilmente nosotros pudimos desarmarlo.
el señor. Y cogí, cojo yo. Estamos hablando de Celestino Rodríguez, ¿verdad? Celestino Rodríguez, sí. Esa pistola era de Celestino Rodríguez. No era mía, pero óyeme, óyeme. Eso, yo lo tengo, lo estoy elaborando, todo organizado en un expediente para distribuirlo a todos ustedes, para que te vean que hasta la fiscalía tuvo su intervención ahí. Pero a mí me secuestró el general de aquí, me secuestró por decisión de la gobernadora, secuestrado. El que quitaron. El que quitaron. Sí. Secuestrado. ¿A ti te mandaron a secuestrar a la gobernadora de Santiago? En el cuartel de la zona franca. ¿Pero quién fue? ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo, pensionera? Óyeme. ¿Pero fue por la gobernadora? Decisión de la política. No, de todo. ¿Decisión política? Te estoy diciendo, mire, esa persona... ¿Crees tú que es una persecución política? Claro, esto viene de que todos los problemas que ha pasado en la Ruta F, es después que vienen las nuevas autoridades y ellos entienden que esa institución es de ellos. Yo les voy a decir algo a ustedes. Yo cojo la pistola del señor y voy a entregarla al cuartel de la zona franca. Y el coronel que está ahí, Montero, el mayor Montero que está ahí, capitán, que está ahí, me dice, espérese para que usted ponga la guapa para llevarlo, ponerle a querella a la fiscalía. A poner la querella a la fiscalía. El coronel que está en la libertad le da una orden para que me tranque. No para que me lleven a la fiscalía, pero para que me tranque. Incluso un sargento fue 3 veces al cuartel a tirarle fotos a la cena que yo tenía que estar trancado. Que yo tenía que estar trancado con él. 3 veces fue a tirarme fotos a mí que yo estaba para que te evidencia de que yo estuviera trancado. Y yo lo que voy a entregar una arma que no es mía. Al cuartel. De un individuo que te fue a agredir. Me fue a agredir. A tu casa. Claro, entonces. Esa la quitaste el arma. Fue. Sí, que se la quité. Incluso hay dos armas, un colín y una pistola. Y las dos lo llevó un hermano de él, que viene bajando, que también concha ya. Viene bajando y ve la situación. Y él, que son los que van armados, nosotros no tenemos armas. Sí, porque la fiscalía te somete y te dice que tú estás violentando la ley. Pero se demostró que la arma no era ilegal. ¿No se metió con eso? 631-16, que la de porte y... De arma ilegal. ¿Está sometido con eso? ¿Y dónde él dice que es arma de él? En el mismo expediente él dice que es arma de él. Y la fiscalía me está sometiendo a mí con un arma ilegal. Entonces eso se va a caer. Te pasó en una ocasión también. Eso es mi amigo, yo lo conozco, una sí, persona pero... que siempre le dan, viven metiendo vaina. Peso, tú sabes que todo la eso, cosa que tú ya que todo eso no vino después de dar el primer Picasso. No, y desde que se puso a Santiago, espérate que a protestar. Él fue a protestar con pancarta para que el presidente lo viera. Y a Peso lo andaban buscando. A Peso lo andaban buscando. Picasso, nada más cerraron eso. No, yo dieron un Picasso. Yo dieron un Picasso. Y ese día Peso fue con pancarta, porque nosotros pudimos captar los videos y compartirlo en los programas. A Peso. Y Peso fue a protestar, una protesta pacífica. Y se había dicho 4 más para el presidente. Está bien. No, él fue a protestar para que lo tomaran en cuenta. Le dieran la participación. En el sector choferil, pero en esa zona. ¿Se la dieron? No, lo andaban buscando. ¿Cuántos días fue que tú andaste? Lo andaban buscando. ¿Cuántos días? No, pero ahí, ese día... Ah, pero que tú no entiendes. No. Que se la, es que tú estás entendiendo. No, está bien, porque quiero involucrar. Lo mandaron para el cuartel por un par de días. Pero ese día, a Pecio, ese día no, esa semana andaban buscando a Pecio, como aguja en un pajar. Sí, así es. Como tú sueltas una aguja, es una rumba de porquería, como quien dice. Buscando a Pecio, y buscando a Pecio, y nada que encuentran a Pecio. Pero tú eres mi hermano, pero dice Edivay que es que tú no quieres hacer elecciones en la ruta. Es que allá... Es una compañía. Ajá, pero... Y el accionista. Son los sindicatos. Ya no hacen elecciones. Sí, sí. Se hace la asamblea eleccionaria. Es que tiene que hacer. Es que la que hacer. La que hacer la compañía. La ley. Cada dos años. Ellos tienen que hacer. Fue el que dijo que por eso que te quieren ir a la otra ruta. Oye, es que allá... votan los accionistas y los choferes tienen voz. Porque nosotros trabajamos con los choferes. Y voto también. Sí, recuérdate que nosotros trabajamos con los inversionistas y los choferes. Son 50-50. No hay franja sin choferes. Oh. Entonces, ¿quiénes votan allá? Ya votan los dueños de la compañía, los que quieren las acciones. Ahí no vota cualquiera. No, la que quiere no es la que quiere. Ah, pero Eddie va a Edita, porque tú tienes ese asunto enterado. ¿Puedo mirar a ese Edita ya? No, cuidado. Es que ellos piensan que con ganar el gobierno ganaron todo. Con el ganar el gobierno ganaron todo y no es así. Aquí estamos todavía en un régimen legalmente. Obligatoriamente nadie aquí está por encima de la ley. Ahora, Pecio,
con el respeto que tú te mereces. Yo te digo a ti que aquí es fuego. Pero según la mala lengua... Eso es mi hermano. Según la mala lengua, decía que tú, el gobierno pasado, tú hacías y deshacías y nunca caías preso. Ahora veo que te dieron unas vacaciones. Lamentablemente, el gobierno es para servir. Yo asumí una posición aquí, en el gobierno pasado. Y yo voy... ¿Tú trabajabas? Sí. ¿Qué tú eras? En la OTT, su director. ¿En la OTT? En la OTT. ¿Tú tienes un amigo en Intran ahora? En todas partes. No, en el Intran, aquí en Santiago, tú tienes un amigo. El equipo completo. Eso atendía todo el mundaje. El equipo completo. No, yo tengo un amigo, yo puedo decir, y yo lo digo con mucho orgullo. ¿Matías amigo tuyo? Sí, Matías amigo mío. ¿Está funcionando bien? Sí. ¿Pero es porque es amigo tuyo? No, porque está funcionando bien. Hay un grupo de hombres que saben de transporte, que están trabajando. Atención, Candela Pura. Percio Vera, aliado del PLD, dice que en el Intran se está trabajando bien. Percio fue un buen funcionario. No, yo estoy hablando de Percio, está diciendo el Intran. Me consta, un buen amigo, un buen defensor de los intereses de los choferes. Percio, pero a ti no te preocupa. Santiago ha tenido un desarrollo producto del poder adquisitivo que en los últimos años tuvo. Y ya la gente en una casa fácilmente ha ido carro. Y eso ha venido a un entaponamiento de la ciudad corazón. Pero con las nuevas inversiones, que para mí también es una preocupación que ustedes tienen, quizás no lo han dicho, pero te lo voy a preguntar ahora. ¿A usted no le preocupa que el transporte urbano se dé continuo? O sea, pase a ser obsoleto o desaparezca como la banderita, como la onza que está en constante deterioro. Es difícil, ya tuve una onza pasada, eso desapareció. Así es. Entonces, si ustedes plantean que el gobierno debe de garantizarle la inversión, quizá comprándole las franjas, entonces ustedes no le temen a que vaya luego a desaparecer y que el mismo Estado lo pueda desaparecer poquito a poquito. A nosotros, mira, todos los sectores están obligatoriamente, tenemos que estar positivos a transformarnos. Sí, porque nosotros estamos de acuerdo que tenemos que transformarnos, que hay que hacer modificaciones en el transporte para ir acorde con los tiempos. Pero los estados están para ayudar a todos los sectores. Sí. Aquí los empresarios de Zona Franca tienen un subsidio. Si te vas a las grandes compañías, tienen un subsidio. Entonces, todos los sectores aquí quieren un subsidio. Nosotros somos los únicos que estamos trabajando con los dedos y las uñas. Y el gobierno, y damos un servicio prioritario que debe darlo el Estado. Es como salud, transporte y alimentación. ¿Cómo anda el Gonogás con los choferes? Es un desorden. ¿Qué? Es un desorden. Aquí todos los meses, nos mandan a inscribir los choferes. Y pongamos los choferes de relajo. Los choferes ya no quieren ni pararse, ni hacernos caso. Ya no le está llegando gas. Llega, pero le tumban 2 meses a uno, 1 mes al otro, 5 meses al otro, y no saben dónde va el dinero. Tú estás escuchando, Montero. Y no saben dónde va el dinero. Eso está pasando. Bueno. ¿Y por qué ustedes están tan tranquilos? Porque yo estoy medio sospechoso ahora. Antes que más. Los choferes inmediatamente le hacían un poquito. Un arsa, ahí estaban señores reverde, quemando goma, que no se trabajaba. Ahora yo veo tranquilito, lo observo tranquilo, paciente, pacífico. ¿Cómo es? Están todos tranquilos. Dilo que tú tienes. ¿Están todos tranquilos? ¿Será que tú eres asesor del Intran? No, igual como no. Están algunos. Señores, muchísimas gracias. Hay muchos que están como asesor del Intran, que están cobrando su cuarto. Gracias a Jehová, Dios, yo voy a estar con mi frente en alto siempre. ¿Tú no puedes ser más? Gracias. ¿Qué vas a hacer con los choferes? Van a pertenecer a la nueva... Ah, sí, entonces si es gobierno. ¿En sociedad? Un 10% no. ¿Un 10%? ¿Lo van a jubilar? No sé, no entiendo, porque a un 10% no cabemos ahí. Es igual a personas jóvenes que todavía tienen darle 20, 30 años de trabajo. Señores.